Hola, hola, ¿cómo están? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Por aquí, profesor, ingresando puntualito a su clase. Ajá. Ya ha tenido clases en este ciclo, ¿verdad? Sí, profesor, en el primer ciclo tuvimos también un curso con usted. Sí. Pero digo, en el segundo ciclo ha tenido clases ya, ¿no? De Sí, otro la curso, semana claro. pasada. Claro, en Ajá. otro curso, la semana pasada. Ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo les ha ido? Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Noris. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Benjamín. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Joaquín? Profesor Carlos, buenas noches. Buenas noches. Profesor Carlos, buenas noches. Buenas noches, Mireya. Vamos a ver, ya son las 6:31 y bueno, entrarán más chicos, más chicas a la clase. A ver, hoy día vamos a empezar un curso nuevo, ¿ya? Que se llama, es un curso de historia, ¿ya? Un curso de historia, ¿ya? El curso, un ratito ya. Con el gobierno del Perú, el gobierno de los de todos los lo que esto de lo que conlleva, ¿ya? A la historia del Perú. Ya, así que, pero eso sí, les pido, pónganle mucha atención a lo que vamos a aprender, porque este curso va a servir de mucho para ustedes, por cuanto tiene que ver con las fuentes. Ya le voy a explicar lo que son las fuentes, lo que es el curso en realidad, ¿ya? A ver, buenas noches. Buenas noches, yo también. Segundo ciclo. Eso está bueno. Segundo ciclo. A ver, aquí está. ¿Ya? Introducción a la historia. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya?
Dígame, ¿qué concepto tienen de la historia? A ver, eso, quiero que me digan ustedes, a ver, ¿qué conceptos tienen de la historia? A ver. ¿Ah? Piensen un poquito y me dicen, a ver, ¿qué conceptos tienen? ¿Ustedes han tenido historia en primaria, en secundaria? Seguramente estarán, que tendrán muchos interrogantes, muchas expectativas, o también tienen muchas ideas de lo que es el curso. A ver, Seleni. Ya me bajó la mano, ya. Mireya. Eso sí, dígame. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué idea tiene de lo que es la historia? No, no, no. Pero ¿Nada? no lo había escuchado. Ah, ya. Pero pónganse atentos, pues, pónganse atentos, pónganse atentos. A ver, Mileni. ¿Cómo está Mileni? Primero dime. Buenas tardes, profesor. Bien, gracias a Dios, tranquilos. Ya. ¿Cómo está la bebé? Tranquilas. Ah, ya está. A ver. Bueno, de la historia, profesor, trata, ¿no?, de nuestros pasados, de nuestras costumbres que hay en cada lugar, ¿Ya? de nuestros historiadores, por ejemplo, don, ¿cómo está? ¿Usted ha puesto las imágenes? San ¿Ya? Martín, los incas, sus culturas de ellos. Todo Ya. eso, profesor. Ya, está bien, está bien. A ver, Ludwig. Ludwig. Ay, creo que la saqué. Creo que la borré. Ay, no sé. Ludwig. Profesor, buenas noches. ¿De grupo? No, no. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Ludwig, ¿cómo estás? Voy a disculpar, es que mi celular está un poco rarito. No, yo creo que yo te borré, creo, ¿eh? A ver, dime, ¿qué es la historia? La historia vendría a ser que son acontecimientos pasados, ¿Ya? ya sea a partir de documentos que son evidencia, ¿no? Para nosotros, ya sea en tipo material o oral. Ya, está bien, está bien, está bien también. A ver, otra, una más, a ver, que me diga qué es la historia, a ver. Profesor, ¿se puede? Sí, ¿cómo no vas a poder? También se puede decir, ¿no? La historia estudia también los acontecimientos pasados o los principios, pero no. ¿Ya? Sí, esa es la historia, esa es la historia. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, acá, ¿qué es la historia? A ver. Ahí está, ¿no? ¿Qué es la historia? A ver. Dice, es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. Está bien, es una ciencia, ciencia social, ¿ya? ¿Quién me dice qué cosa es una ciencia social? ¿Ah? ¿Quién me dice qué es una ciencia social? Es un estudio, doctor, de la sociedad. ¿Ya? Primero dígame, ciencia, ¿qué cosa es la ciencia? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Virginia. La ciencia sería todo aquello que se puede comprobar mediante hechos concretos, ¿no? Bajo teorías. ¿Ya?
y social es nuestro contorno y el contexto. Entonces, sería de que ciencias sociales trataría de los hechos o sucesos que se dan, ¿no? Las culturas, por ejemplo, ¿no? Son corroborados por arqueólogos, dan su teoría y concretizan, comprueban que comprueban que esos hechos son verídicos, que han sucedido en su momento pertinente, profesor. Ya, eso está bien, está bien, está muy bien. A ver, una ciencia es todo lo que está sujeto a la observación y la explicación, ¿ya? Cuando nosotros observamos un hecho, un fenómeno, ¿ya? Ya sea de cualquier índole, ¿ya? Nos dedicamos primero a observar, a ver cómo se va moviendo entre los espacios, los tiempos, cómo cambian, si cambian o si se mantienen, ¿no? Esto es una, en la ciencia es, se basa en la observación de todo eso y la explicación, ¿ya? Entonces, los científicos, ya sean los arqueólogos, el arqueólogo es un científico, ¿no? Que van a tomar estos acontecimientos, estos hechos, estas evidencias, ¿no? Lo van a observar, lo van a comparar con otras cosas, ¿ya? Que son de la misma época o del mismo contexto que tenga, ¿no? Y lo van a estudiar, analizar, ¿ya? Eso es, o sea, se basa en la observación y la explicación, ¿no? Y social es el trabajo de todas las sociedades, del hombre, de las sociedades, ¿ya? Porque es una ciencia social porque estudia las sociedades y al hombre desde que se ha formado, ¿ya? Las primeras sociedades humanas, por ejemplo, ¿ya? Una ciencia social puede ser la arqueología, la historia, la política, la cívica, ¿ya? Esas son ciencias sociales. Las ciencias son dos nada más, ciencias sociales y las ciencias exactas, ¿ya? Las ciencias exactas son las que no cambian con el tiempo, ¿ya? No van a cambiar con el tiempo, son ciencias exactas. Y solamente son dos nada más, las ciencias matemáticas, ¿no? Todas las matemáticas, ¿ya? Y la lógica, ¿ya? La lógica. Después, lo demás es ciencia fáctica, ciencia que cambia con el tiempo, ya que no siempre es lo mismo, ¿ya? Y en las ciencias esta de la historia, hay cosas que han cambiado de lo que antes se decía a lo que se va a decir ahora, por ejemplo, ¿no? Ahorita les puedo decir, cuando en los tiempos de Julio César Tello, en 1919, ¿ya? 1919, que descubrió la cultura Chavín, ¿no? Él dijo, ¡uy! ¡Maravilla! ¡Qué lindo! Chavín es la madre de las culturas peruanas. Todas las culturas vienen de Chavín. Él se sorprendió de es eso. Es la matriz, profesor. En la matriz. Decía él, eso es lo que pensaba él, ¿no? Hasta que vino un chinito, ¿no? Un japonesito, ¿no? Estudió y ya no es la madre de las culturas peruanas. Ahora, la madre es Sechín, o puede ser Valdivia, que es una cultura que está un poquito al norte, casi por el Ecuador, ¿no? Y entonces, la cultura Chavín ya no es la madre de las culturas peruanas. ¿Ah? Ya los conceptos han cambiado, las ideas han cambiado, ahora son otros términos. Por ejemplo, él decía que habían unas aves, decían que ese cóndor, decían que era palcónida después. O sea, este señor les cambió la idea a todo el Perú, pues de todo lo que pensaban antes, ¿no? Así que si alguno de ustedes han estudiado esas cosas, ¿no? Ya en el transcurso del curso, o el transcurso de del tiempo, ustedes se van a dar cuenta de que han cambiado su concepto, ¿ya?
Dime. Si tú no ocupas espacio. Yo me tiro con el espacio, pues. Ahora, entonces, es la ciencia social que... ¿Qué tiene que ver eso? Que está en la, está en la humanidad, ¿ya? La ciencia social que del pasado de la humanidad, ¿ya? Que estudia todos los acontecimientos pasados, ¿ya? Cercanos y lejanos, ¿ya? Ahora, el término historia es, pues, ambiguo, ¿ya? El historiador Pierre Villard dice, pues, que el conocimiento de la materia es el conocimiento, es decir, la historia, tanto la ciencia, ¿no?, como el pasado que es estudiado, ¿ya? Entonces, ahí él hace bien al decir esto, porque las personas, ¿no?, siempre van a tener ese término, ¿ya? Esa designación, ¿ya? Ahora, la historia como ciencia social nos va a permitir conocer las acciones en distintos tiempos y en distintos lugares. ¿Ya? No es lo mismo que nosotros hablemos, por ejemplo, del hombre del Australopithecus, es el primer hombre que hay de esta cadena de hombres que ha venido, de homínidos, ¿no? De homínidos que ha venido a la evolución del hombre. ¿Ya? No es lo mismo hablar del Neandertal, que es un tipo de hombre, del Homo sapiens, por ejemplo, ¿ya? Son dos hombres que se han encontrado, ¿no? Y ha desaparecido uno, el Neandertal, ¿ya? Pero ahí está, ¿ya? Tampoco es lo mismo hablar de la independencia del Perú que de la independencia de México, por ejemplo. Cada lugar, cada acontecimiento, ¿ya? Va a permitirnos conocer las acciones de los hombres en su tiempo, ¿ya? En su lugar. Cuando hablamos de la historia de la independencia de Perú, nosotros podemos hablar de la independencia de México, sí, pero para hacer un paralelo, ¿no? O puedo decir, hablar de la Revolución Francesa, que también fue una revolución independentista prácticamente, ¿ya? Porque la Revolución de la Independencia es hija de la Revolución Francesa, ¿ya? Desde ahí han seguido esos acontecimientos para que devengan en la independencia, ¿no? Por decirles eso. Ahora, la historia puede ser colectiva o puede ser individual. ¿Ya? Individual es cuando es la historia de un hombre, ¿no?, o de un pueblo, ¿ya? Colectiva es cuando se trata de la historia de diferentes realidades humanas, ¿ya? También es económica. Vamos a tratar la historia desde la economía. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay que al estudiar historia, llamamos época antigua, media, moderna y contemporánea. ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Díganme algo, porque yo solo no voy a hablar. ¿Ah? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Pero ¿es así? ¿Se estudia edad antigua, media, moderna y contemporánea? ¿Sí, no? ¿O no? Dígame algo. ¿Ah? A ver, Mileni. A ver, Pete. Mute. Ya. A ver.
¿Cómo era la pregunta, profesor? ¿Cómo es este la? Ya me olvidé, la historia media y moderna, ya, creo. Si, que se, si la historia se divide en edad antigua, media, moderna y contemporánea. Sí, profesor. ¿Sí? Miren, que se averigua lo que ha sido antiguamente, por ejemplo, como se hablando de los monos, algunos que somos de los monos, otros dicen que no, que han ido evolucionando la media y la contemporánea de la actual, ¿no? Ya, sí, esto, cuando hablamos de la historia, esto, hay diferentes maneras de hablar de la historia. Por ejemplo, Carlos Marx, él dice de que la historia no se divide en edades, ya, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la contemporánea, dicho sea de paso, son edades arbitrarias, ¿no? O sea, no son exactas, tampoco han terminado un tiempo y han terminado otro tiempo, ¿no? Se han seguido tiempos, ¿no? Y para entre los tiempos, los años en que se dice el cambio de edad, ¿no? A ver, Carlos Marx dice que hacen la historia por las sociedades. Miren, la primera sociedad en el mundo es la esclavista. ¿Ya? Y tiene razón, porque desde que hay culturas, hay pueblos que han dominado a otro pueblo, los han capturado y han tenido esclavos, manos de obra gratis, ¿ya? Eran sus esclavos. Y estos señores, ¿no? Trataban a estos esclavos como herramientas para trabajo, parlantes, ¿ya? Y tiene pues una serie de acontecimientos que lo llevan a, efectivamente, es así, ¿no? Luego de eso, y la sociedad esclavista pues tiene años, ¿ya? Entonces, cuando ya el hombre piensa un poquito mejor y le cambia solamente la palabra, ¿ya? Ya no es esclavismo, es el feudalismo. El feudalismo. El señor feudal tiene a sus lacayos, a sus siervos, a su servicio. ¿Ya? Ellos siembran, cosechan para él. Es una manera de hacer esclavismo. Otro acontecimiento es lo que viene después, y es en los tiempos modernos, que es el proletariado, ¿no? Y el capitalismo. Mientras que el proletariado va a trabajar a una fábrica, a un lugar que lo tiene un capitalista, va a seguir siendo su esclavo. Miren ustedes a nosotros, ¿no? ¿O no? ¿Ustedes no son esclavos? Sí. Todos, profesor. Solamente que le han camuflado nada más a la figura, ¿no? Pero sigue siendo la misma. ¿Ya? Esta sociedad, ¿no? Sigue siendo la misma, solamente que le han cambiado, ¿no? Sus términos, ¿no? El proletariado, el capitalista, ¿no? ¿Ya? O sea, pero esa es la división de la historia, pues, según Carlos Marx. ¿Ya? Política, artística, intelectual, deportiva, musical, religiosa, prácticamente de cualquier tema. En cualquier tema se puede hacer una historia, ¿ya? Entonces, la historia nos permite, a través de un análisis del pasado, explicar el pasado y construir el futuro. ¿Esto cómo les explico? La historia se estudia, y ojo, ¿ya? Primero, para comprender lo que ha pasado antes, ¿ya? Para eso estudian la historia. Una vez que han comprendido, o han leído sobre el pasado, ¿ya? Lo compara con el presente. ¿Ya?
Y esto nos permite saber por qué estamos así. ¿Por qué estamos así? Todo lo que ha pasado, todo el pasado, va a derivar en el presente. Va a derivar en el presente. Si en el pasado éramos, como acá en el Perú, ¿ya? Éramos una cultura prácticamente esclava del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Todas las culturas, todas las señas de todo el Perú han dependido del Tahuantinsuyo, que era el ente poderoso. Cuando vienen los españoles solamente pasan de manos. Y cuando comienza el virreinato, es más de lo mismo. Viene la república y, oh maravilla, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Entonces, por el pasado nosotros podemos explicarnos cómo estamos ahorita, pero también podemos... También podemos proyectarnos al futuro. Nos podemos proyectar al futuro. O sea, estudiamos el pasado para comprender cómo estamos en el presente y proyectarnos al futuro. ¿Ya? Para eso es la historia. ¿Ya? Ya esto ¿por qué decimos que la historia es una ciencia? La hemos visto, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver cómo estos acontecimientos del pasado, ¿no? Tienen una lícita pretensión que es objetiva, de aspiración de convertirse en verdades científicas, ¿no? ¿Ya? Pero también es falible, puesto que no formula verdades definitivas, ¿ya? Y esto de acá lo hemos visto ya ahora cuando hablábamos de Chavín, ¿no? Chavín nos da una verdad que creíamos que eran científicas, ¿no? Luego viene otro, analiza y ve y me saca otra conclusión. O sea, Julio César Tello, ¿no?, ha hecho una verdad científica, pero fallada, falible, ¿no? ¿Ya? Porque la historia no formula verdades definitivas, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque es una ciencia fáctica, ¿ya? Porque es una ciencia fáctica. Y acá, vamos a ver. Vamos a ver. Para construir la historia, ya para hacer la historia, nosotros hacemos algo. Vamos a recopilar todos los datos, ya. Vamos a echar mano a todas las fuentes para reconstruir la historia. ¿Ya? Y estas fuentes son cuatro. ¿Ya? Y que van a estar puestas al servicio de nosotros, ¿ya? Y que van a estar puestas al servicio de nosotros para reconstruir la historia, ¿ya? Estas fuentes es, por ejemplo, la fuente escrita, ¿ya? Las fuentes escritas, nosotros vamos a echar mano a todos los escritos que tenemos de historia. En primer lugar, vamos a echar mano a los libros de historia, ¿ya? A los libros de historia. Por ahí tengo un maletín.
Ahí está, ahí está. Presta, presta, presta. A ver. A ver, yo acá tengo un libro de historia. Ya, ahí está. A ver. ¿Se ve esto? ¿Ya? Este es un libro de historia. ¿Ya? Solamente se trata de los incas. ¿Ya? Entonces, yo estoy leyendo este libro para utilizarlo como fuente. ¿Ya? Porque, en primer lugar, este libro contiene datos que no tienen otros libros. ¿Ya? Y entonces, miren, no sé si se ve acá, ¿ya? Pero yo subrayo las ideas principales, ¿ya? Ideas principales, ¿ves? ¿Ya? Y también les hago unas indicaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá, este es un post-it. Pero hay otras fuentes escritas de las fuentes jeroglíficas de los egipcios, ¿ya? Que escribían en jeroglifos, o de los caldeos asirios, que escribían con cuñas. Entonces, ahí están sacando los escritos y están sacando. Entonces, ahí comienza la historia, ¿ya? Porque hay fuentes escritas. Una fuente escrita puede ser una parte de nacimiento. Una crónica. ¿Ya? Agarramos las crónicas de lo que ha pasado y vemos la historia como está escrita y la podemos escribir. Este libro lo han hecho sacando otras fuentes, las crónicas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar un montón de textos. ¿Ya? Todo lo que he escrito es una fuente, ya es una fuente. O cuando vemos nosotros comienzan a buscarle los documentos que tengan en su casa, ¿no? Hacen allanamientos, ¿ya? El Poder Judicial hace allanamiento, es para reconstruir esa historia, ¿ya? Entonces, van a ver actas, que, por ejemplo, señora Bolívar, que haga una campaña, lo recibe, y él lo da, sí, esa es una fuente, ¿ya? O sea, todo lo que sí es escrito, ¿ya? Se puede utilizar como fuente. ¿Estamos de acuerdo? Díganme algo. ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. Sí, profesor. Ahora sí, como el audio estaba apagado, había desactivado todos los audios, profesor. Sí, profesor. ¿Se lo va a apagar? Sí, profesor. Sí, el audio estaba apagado. Profesor, ¿por qué apaga el audio? Ni siquiera hablo yo, ni siquiera estoy molestando nada. Sí, pues, pero ya. No es esa compañera, solo que algunos hablan y ni siquiera se dan cuenta que el audio está prendido.
Profesor, se le escucha entrecortado. Profe, buenas noches. Se le escucha entrecortado, no se escucha muy bien. El internet. Sí, así es, compañero. Profesor, se escuchaba entrecortado, casi no sé, no se le entendía. Profesor, se escucha entrecortado. Profesor, no se te entiende. Sí, profesor, no se le entiende muy bien, está intercortado. Profesor, sería mejor para que pueda hablar, sería mejor que apague su cámara para que pueda hablar, profesor. Creo que se puede, ¿no, profesor? No hay. El internet. No hay. Creo que es la señal de internet. Sí, de todos está gracias. Te digo. Compañera Luz Malga, ¿puedes apagar tu audio, por favor? Audios, compañera. Buenas noches, compañeros. Una consulta. ¿El link de asistencia lo han enviado? No, ¿verdad? ¿O es la, se utiliza la anterior? Todavía no han mandado. No han mandado, ¿verdad? No, no. Ok, gracias. Y ahora sí se escucha, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Me he cambiado de posición. ¿Ya? Ahora sí, estaba sí, frente, sí. Estoy acá. ¿Ya? Listo. Sí, porque en el lado de allá frente creo que no se escucha el internet. Listo. Como les decía, tenemos en las fuentes escritas infinidad de fuentes, que valga la redundancia, ¿no? Para poder reconstruir la historia misma. ¿Ya? Ahora sí. Ya. Ya, acá tenemos, mire, este archivo histórico, tenemos todas las fuentes que están ahí. Estos son documentos, ya, escritos, ya. Pero también, ¿a qué echamos mano? Mira, a ver, a los diarios. Los diarios es una fuente, ya. Como les digo, estas fuentes son las escritas que están en todas partes, ¿ya? La otra que tienen que echar mano es a las fuentes orales, ¿ya? Las fuentes orales. ¿Alguien sabe cómo es una fuente oral? ¿Ah? Lo guardas en el pensamiento. Lo que uno va a investigar de repente a personas antiguas que tienen ya años viviendo en determinado lugar o tengan conocimiento de un suceso que hayan vivido en el pasado, profesor. A ver, esto... Son las habladas, la información que se transmite a través del sonido, del habla. Sí, son palabras. Los periodistas, los locutores. Son los, por ejemplo, los cuentos, los mitos que han pasado de generación en generación de una claro, forma hablada, eso, ¿no? Eso sí. Las leyendas, eso. Profesor, también. Y la leyenda, los cuentos, las historias, ¿no? Profesor, buenas noches. ¿Puedo participar? Sí, ¿cómo no? Profesor, buenas noches, colegas, buenas noches. También puede ser los cuentos, los juegos ancestrales, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Las costumbres, las tradiciones. Sí, indudablemente. En las fuentes orales están todas esas cosas. Por ejemplo. Los poemas también. Los poemas, sí. Por ejemplo, cuando, imagínense... en el tiempo de los incas o de los pre-incas, ¿no? ¿Ya?
cuando estaban todavía las culturas mochica, chimún, chavín, chincha, nazca, paraca, qué sé yo, ¿ya? El Tiahuanaco siempre, le faltó, profesora. Ya, Tiahuanaco, Huaria, Isma, han hecho una fogata, ¿ya? Lo prendían, el más anciano del pueblo, el más anciano, ¿no? Les comenzaba a contar las historias del pueblo, ¿ya? Y todos los días les iban contando las historias del pueblo para que lo tengan en la memoria. Entonces, imagínense usted escuchar esas historias toda la vida, ¿no? Cuando ya eras el más anciano, te tocaba contarlas y tú las contabas y las contabas de memoria como si las hubieras vivido. Porque esos cuentos se iban contando de generación en generación, ¿ya? Por ejemplo, tenías a Manco Cápac, ¿no? Y le comenzabas a contar la leyenda de Manco Cápac, mi mamá obvio, de generación en generación, y ahí estaba. Ellos, los incas, no tenían escritura, ¿no? O al menos ninguna conocida. Pero ahí tenía, pues, viva la historia en el recuerdo de su mente, ¿ya? Ahora, en estos tiempos, hay todavía de esos cuentos que seguramente a ustedes les han contado, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién no sabe el cuento de María Marimacha? ¿Ah? Ni lo he escuchado, profesor. ¿No lo he escuchado? ¿Cuál profesor? María Marimacha. Marimacha. No. No, profesor, no. A ver, que tenía un, que se fue a comprar, y... El mercado, profesor. Su corazón. El corazón. Mamá, profesor, la mamá, el corazón. Y el ella, corazón, por jugar, o sea, apostar esa plata y ha ido hasta el cementerio a sacar un corazón de un muerto. Un corazón. ¿Ya ves? Ese, todos nos llamamos María Marimacha. A ver, ¿a quién no le han cantado arroz con leche? Oh, a todos. A todos, ya ves. Y te he escrito su nombre. A todos. Todavía lo canto a mi hijo. Claro, le cantan a su hijo. Le va a cantar a sus hijos. O sea, cada uno de ustedes, esos cuentos, esas canciones, se lo van a contar. ¿Ya? Antes, en los inicios de la literatura, pero la europea, en Francia, o en España, había el cantar del mío Cid, ¿no? Que eran poemas que les componían al mío Cid, y ahí se los cantaban. ¿Y quién lo cantaba? Los juglares, los que iban de pueblo en pueblo cantando, ¿no? Las hazañas de los grandes héroes, ¿no? Y ahí estaban, y se lo cantaban y se lo iban contando a todos, ¿no? Y ahí lo tenían viva ese recuerdo. ¿Mm? O sea, las fuentes orales son todas las fuentes que están desde los comienzos y que nos han llegado hasta nuestros tiempos, ¿ya? Y en los tiempos modernos, como les digo, tiene las canciones, ¿ya? Tiene los cuentos, tiene esas leyendas, ¿no? Las leyendas urbanas, por ejemplo, que nos han contado del chico este que va a una fiesta, creo, y cuando sale con una chica y le dice que tiene frío y le presta su casaca, ¿no? ¿La saben esa? Sí, profe, yo sí me la sé de memoria. Cuente, chicas, que cuente. O sea, esos cuentos son esos de las leyendas, ¿ya? Entonces, ahí tienes las fuentes orales, ¿ya? Y las fuentes materiales, ahí sí, ¿ya? Por ejemplo, entre las materiales tenemos las arqueológicas, ¿ya? Machu Picchu, por ejemplo, Chichen Itza, la muralla china, la esfinge de Gizeh, las torres, las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, ¿no? Todas esas cosas
¿no? Sacsayhuamán, Caral, ¿no? Todas esas cosas que son centros culturales, ¿no? Y que hay capacidad de tener ahí la arqueología que han tenido, ¿no? Y comienzan a estudiar eso, eso le va a arrojar cosas que han vivido en esos tiempos, ¿ya? En la materiales, aparte de las arqueológicas, tenemos las utilitarias, ¿ya? Por ejemplo, las cucharas de ahora no son como las cucharas de hace 500 años o 1000 años o 2000 años, ¿no? ¿Ya? Los platos tampoco han cambiado mucho. La forma de cocinar. Han tenido armamentos, ¿no? Que claro. Han tenido piedras, han tenido flechas, ¿no? Han tenido, con el venir de los tiempos, han tenido más. El profesor me está hablando ahí. Han tenido cañones, han tenido pistola, ¿no? Y ahora tiene teledirigidos. O sea, todas esas cosas que son del armamento, ¿no? Y que están, que los encuentran, también dice mucho de cómo han guerreado en ese pueblo, por los armamentos que han tenido, ¿ya? Otra cosa que hay, la cerámica. La cerámica que tiene pues infinidad de huacos, ¿no? Yo tengo bastantes huacos ahí que les puedo enseñar. A ver, pensé un ratito. Compañera Tapayuri, ¿puede apagar su audio, por favor? Apaga tu audio, Tapayuri. Ahí está, mírenme. ¿Ya? No está acá. ¿Ya? ¿Es original? Original, pues. Vamos a denunciar al profesor. Vamos a denunciar al Ministerio de Cultura. Oh, el profesor es rico. Rico. Ahí tengo bastante. ¿Qué cultura pertenece? Pégalo, profesor. A ver, profesor, están confundiendo, están diciendo que el profesor es rico, dice. ¡Ah, ya! Ya. Esto de acá. Van a hacer sonrojar al profesor. Profesor, usted es historiador. Sí, pues, sí, profesor de historia. Ya. Por eso digo, este curso va a ser más bonito que el otro. No es fácil. Sí. Hasta qué bonito, profesor. Qué bonito tiene sus cerámicas ahí. Sí. A ver, ahí tiene los trabajos arqueológicos, los que buscan los residuos de de utilitarios, ¿no? Ya, huacos, armamento, esas cosas se encuentran ahí. Mira, ve. Ya, ahí está un cadáver. Este es de las culturas de Chavín, me parece. Y el análisis de laboratorio de materiales, ¿ves? Ya. Mira, ve. Esa es la fuente subacuática, lo que encuentran debajo del mar. ¿Ya? Y este es el Museo Arqueológico Nacional, ¿ya?
Por ejemplo, tienes el Museo Nacional de Arqueología, ya que queda en este Pueblo Libre, ya ahí están. ¿Ya? Ahí en ese museo ustedes van, ¿no? Y comienzan a hacer recorrido, no lo van a hacer en un solo día, no sé que se pase por todo el día, ¿no? Y que quieran verlo todo, pero es bien difícil, ¿no? Y también hay unos regionales, ¿no? Este, por ejemplo, el señor Zipán. ¿Quién es Chiclayo? ¿Nadie? Yo estoy cerca de Chiclayo, profesor, es muy bonito. Claro, claro. Es muy, tiene una es muy lindo. Sí. Sí. Y se ve, ahora ya se ve en 4D. Es un lugar turístico hermoso, profesor. ¿Cómo? Sí. Son de lugares más reconocidos por el turismo. Sí, 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 sí. ¿No? ¿Ya? Ahí están las fuentes orales, ¿no? Lo que les digo, se contaban las cosas, ¿ya? Ahí está. Miren esta fuente oral. ¿Nayeli está por ahí? No está, ¿no? Fuente visual, audiovisual. Lo que pasa es que actualmente hay fuentes audiovisuales, ¿ya? Utilizan los videos como fuentes. Los analizan, los ven, ¿ya? Actualmente, por ejemplo, los videos, los audios, la palabra que está grabada en un dispositivo, ¿no? Y ahí hay evidencia de que han cometido tal o cual cosa, ¿ya? En todas partes utilizan estas fuentes. O sea, mira que ustedes tienen fuentes orales, tienen escritas, materiales y audiovisuales. Son cuatro tipos de fuentes, ¿ya? Cuatro tipos de fuentes, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Entonces, vamos a ver, recopilando las cosas, ¿ya? La historia es objeto de estudio con un método científico, ¿ya? El objeto de estudio es el pasado del hombre, ¿ya? Que lo han hecho para comprender su presente y proyectarse a futuro. ¿Ya? Ahí está. Y el método científico utiliza las fuentes, ¿ya? Materiales, verbales, escritas y audiovisuales, ¿ya? Ahí están las cuatro fuentes, materiales, ¿ya? O verbales o orales, escritas y visuales, ¿ya? Y sirve de disciplinas auxiliares, la arqueología, la numismática, la epigrafía, la paleografía, la paleontografía, ¿ya? Todas esas fuentes que van a estar alrededor de la historia para ayudarla a hacer una buena historia, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo del historiador no es cosa fácil, ¿ya? Hay historiadores que se han pasado 30 años de su vida para construir una historia, y los 30 años se la han pasado en bibliotecas nada más, ¿no? Imagínate que ellos no tenían vida, ¿no? Pero son pues historiadores reconocidos por eso, ¿ya? Ahí está, ¿no? Es la disciplina que estudia los sistemas humanos y su evolución a lo largo del tiempo, no sé la historia, ¿no? ¿Qué estudia? Estudia historiadores para intentar descubrir cómo vivían las personas, ¿no? En otras épocas y qué ocurrió con ellos, ¿no? ¿Y cómo se estudia? Se utilizan diferentes tipos de fuentes, ¿no? ¿Ya? Hay primarias y secundarias, ¿ya? Fuentes primarias son las que están más cerca a la fuente. Por ejemplo, nosotros queremos investigar algo sobre, no sé, pues, la incursión de los incas a Chan Chan, ¿no? Vemos ahí, Inca Garcés de la Vega utiliza dos,
dos cartas o dos textos y ahí está, ¿no? Cómo ha sido y de ahí se hace pues la historia, ¿no? Eso es algo que yo estoy haciendo, como un libro, ¿ya? De este acontecimiento. Entonces, ahí he recurrido a estas fuentes para hacerlo. Entonces, ahí hay, ¿a dónde he recurrido? A fuentes primarias, a fuentes secundarias, porque estas de acá han sido posteriores a los hechos que se han registrado, los acontecimientos, ¿ya? En cambio, las primarias están más cerca de los hechos que han acontecido, ¿ya? Entonces, ahí tienen ahí, ¿no? ¿Qué es la historia? ¿Quién estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Ya? Ahora, cuando a ustedes yo les diga, y esto es en los dos cursos que voy a dar, uno es este de acá y el otro es en cuarto ciclo, deliberación y participación, ¿ya? Donde tienen ustedes que recurrir a las fuentes, ¿ya? A las fuentes, ¿ya? Hay rúbricas que les voy a dar y que me tienen ustedes que sacar las rúbricas que han utilizado, ¿ya? En la rúbrica dice, hacen la fuente que han utilizado. Las rúbricas se agarran y dice, hacen 5 puntos, 4 puntos, 3 puntos, no sé cuánto, ¿ya? Pero para que gastes 5 puntos, utiliza pues 6, 7 fuentes, 5 fuentes, 3 fuentes, no sé a cuánto querés decir que me haga, ¿ya? Con 4 puntos, que tengan 2 fuentes, 3 fuentes, ¿no? O sea, ahí van disminuyendo las fuentes y arman su historia. Pero si ustedes utilizan todas las fuentes que estoy pidiendo, debidamente documentadas, ¿ya? Cuando decimos esto dice fulano de tal, ¿no? Por ejemplo, comienzo a decir, ¿no? Esto dice el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Y hago la historia, ¿no? Le saco todo lo que no está ahí y está ahí, ¿ya? Porque me dicen que han acontecido cosas y yo comienzo a hacer conjeturas, ¿no? Ayudándome con otras fuentes. Ah, este historiador, por ejemplo, Bernabé Cobos, o Pablo Macera, o Pedro César de León, ¿no? Ahí utilizo cualquier historiador, ¿no? Y ellos tienen su punto de vista, su interpretación sobre lo que dice Garcilaso, y ahí le hago, ¿ya? Entonces, de esa manera tenemos nosotros las fuentes, ¿ya? ¿Entendieron? Sí, profesor. Ya. Está todo claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque cuando yo les diga, ¿no? Recurran a fuentes. Es esto de acá, ya tienen que ver las fuentes de las cosas que hablan sobre lo que ustedes están buscando, ¿ya? Acá en este curso vamos a ver infinidad de cosas, ya que vamos a investigar, más que nada es investigar, ¿ya? Y yo no les voy a pedir que me hagan las cosas hacia la guerra, a la champa, no, yo no quiero eso. Que me hagan las cosas debidamente documentadas, ¿ya? Entonces, ahí sí, ¿ya? Ahora, el concepto de historia, de historiografía, ¿ya? Cuando nosotros hacemos historia, ¿ya? Comenzamos a ver la historiografía, ¿ya? Que es el conjunto de los textos, ¿ya? Que han ido elaborando sobre asuntos pasados, ¿ya? Todos los textos que están sobre un asunto, ¿ya? Por ejemplo, hacemos de la guerra con Chile, ¿ya? Y comenzamos a ver los aspectos de la guerra, ¿no? Las guerras que se han ido en el campo
terrestre o marítimo, ¿no? La campaña del mar, la campaña de la tierra, ¿no? Y hay infinidad de libros, todo eso es historiografía, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nosotros que la historiografía es todos los libros que tienen que ver con lo que estamos investigando, ¿ya? Ahora, en Grecia Antigua, en la Antigua Grecia, ¿ya? Es considerada como la cuna de la historiografía, ¿ya? Ahí tienen a Heródoto, o a Heródoto, ¿ya? El padre de la historia, ¿ya? El padre de la historia es Heródoto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la historia trata de hechos, ¿ya? La historiografía es la explicación, ¿ya? Tiene historia local, historia general, historia sectorial, política, social, económica, historia de la historiografía, ¿ya? Entonces, ahí tiene los acontecimientos de la historia para poner a la historia en primer lugar, ¿ya? Ahora, nosotros, como lectores de la historia, tenemos que saber, pues, cómo se hace la historia, ¿no? Entonces, un historiador busca, recopila las fuentes adecuadas, ¿ya? ¿Ustedes conocen un historiador? ¿Ah? ¿Alguien que recopile? ¿Nada? A ver. ¿Cómo? ¿Puede ser nuestros profesores que hemos tenido de historia y geografía o tiene que ser un historiador así conocido? No, no. Cualquiera. César Tello. No. Un historiador que viva. Ah. A ver, yo le voy a ayudar, ¿ya? Porque yo quiero llegar a una sola cosa. Un periodista, ¿ya? Comienza a hacer el seguimiento a un personaje, ¿ya? Por ejemplo, los que siguen a Pedro Castillo o a Dina Boluarte. O al español, ya por decir, ¿ya? O los que siguen a Toledo, o los que siguen a Keiko, o los que siguen a Fujimori, qué sé yo. Ellos recopilan todas las fuentes. Todas las cosas que ellos buscan son las fuentes, ¿ya? Y una vez que tienen las fuentes, las organizan y las ponen por escrito, ¿no? Entonces, ¿quién le va a decir esto está mal si ellos han recurrido a fuentes, ¿ya? En donde lo que ellos dicen es la verdad. No se van a basar en conjeturas porque tienen unas fuentes fidedignas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes realicen una labor de historiador, ¿no? Ustedes me buscan las fuentes, todas las fuentes que hayan, había así por haber, y con una verdad que es cierta, que no se base en ambigüedades, ¿ya? Ustedes cuando a partir de ahora, ¿ya? Tratan de que la historia sea real, ¿ya? No tienen que decir a mí me parece, yo creo, ¿ya? O siento que esto es así, no. Me tienen que decir que es así porque tienen esta fuente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos algo de la historia, ¿ya? Y recurrimos a la fuente nos va a respaldar, ¿ya?
que lo que estamos diciendo es cierto. ¿Ya? O sea, no vamos a decir nada por estar mal informado. Entonces, y se trata solamente de obtener toda la información posible. ¿Ya? Toda la información posible. ¿Ya? Ahora, esa información la ponemos ahí, toda la información, ¿ya? En una mesa, en, no sé, ¿ya? Y las comenzamos a analizar, ¿ya? Pero con un sentido crítico, ¿ya? Depurando lo verdadero de lo falso. Porque también puede ser que ahí en esa fuente, ¿no? Hayan palabras que no sean la realidad o que no sea verdad lo que ha acontecido, ¿no? Entonces, contrastar y complementar varias fuentes si es posible para ver quién dice la verdad y quién dice la mentira. ¿Ya? Hacer preguntas que guíen la investigación, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué pasó esto? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, ahí nosotros estaremos dándole un verdadero sentido a la labor del historiador, ¿ya? Y después se publican los resultados. Nosotros no podemos tener una historia y se nos va a quedar a nosotros, ¿no? Tenemos que publicar los resultados, ¿ya? Y finalmente, ahí está la difusión de las investigaciones, ¿ya? Cuando a ustedes dije ¿qué cosa hicimos el año pasado? ¿Artículo de opinión? Sí, ¿no? Sí, profesor, sí. Ya. A ver, yo le dije, búsqueme tres fuentes. ¿Ya? Porque es lo mínimo que te exige el artículo de opinión. Ya, tres fuentes, ¿ya? La primera, la tienes ahí, lo que dice el autor, ¿ya? Y tú, para refutarle algo, tienes que saber lo que dicen otros sobre el mismo tema. Entonces, ahí tú haces un parafraseo, ¿no? Una comprensión y haces un texto nuevo. Eso es tu artículo de opinión, ¿ya? Igualito, cuando ustedes hagan, por ejemplo, este año creo que les va a tocar reseña, que no. Ensayo. Les toca hacer ensayo. Miren, al hacer ensayo, tienen que primero buscar las fuentes, ¿ya? Y una vez que tengan las fuentes, fuente 1, fuente 2, fuente 3, fuente 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, no sé, ¿ya? Y de acá sacan esto, de acá, esto es así, así, y de ahí sacan otra conclusión. ¿Ya? Entonces, acá han sacado los resultados de la investigación en libro. Y acá están haciendo una clase magistral, ¿no? De una disertación. Un catedrático está hablando al auditorio de la universidad. ¿Han comprendido? No. A ver, ahora sí, los escucho para que me digan, a ver, todas las reacciones que tengan, ¿ya? Sobre esta introducción nada más, ¿ya? Hemos hecho la introducción al curso de historia, ¿ya? Quiero que me digan qué es lo que les da como reacción, a ver.
A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Qué me dice yo? Profesor, buenas noches. Soy Flor. Es un curso muy interesante, ¿no? La historia, pues, muy interesante para investigar y saber más a fondo, porque quizás hay cosas que no, quizás no sabemos o no investigamos, ¿no? Pero es muy, muy bueno el curso para nosotros como docentes. Excelente, profesor. ¿Y qué es lo que esperas del curso? ¿Qué esperamos de su curso? Pasar el ciclo con usted, profesor. No. Y todo con 20. Claro, te van a pasar con 20, sí, porque... Sí, profesor. Es que, profesor, sí. Eso lo he hecho para que se rían, porque mis compañeras estaban serias, estaban ahí, y cuando dije, ya todos estaban riendo, ya, profesor. Ahora me dices Miss a mí. Disculpa, que como estoy trabajando, profesor, ya me estoy acostumbrando a Miss. Yo me estoy viendo mujer, profesor. Sí. Ay, ay, ay. ¿Quién me levantó la mano? Ahora me la bajó. Magali, creo que fue. A ver. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ahí está. Buenas noches, profesor. Entré un poco muy tarde porque acá está lloviendo, el Zoom me bota cada rato. Bueno, en lo que yo he entendido brevemente es que aparte que es importante saber nuestra historia, tenemos que aprender lo que es todas las tradiciones, culturas, ¿no? De nuestra historia. Ajá. Y lo que a mí me pregunto, es profesor, yo le pregunto, el ensayo que vamos a realizar sobre el ensayo, ¿va a ser en grupo? Eso quería saber, profesor. Bueno, hasta ahí entendí. Gracias. El grupo no, ningún trabajo es en grupo. El trabajo es individual. Es individual, ¿ya? Ahí tienen que hacer... Sí, Magali es. Acá está preguntando si es Magali, me dice. Que es su compañera sí. Sandra, mi amiga. Sí. Sí, vamos a reunirnos la próxima ya para hacer otro teatro. Estaba muy bonito. Sí, estaba muy bonito. Me gustó. ¿No? Sí, profesor. No, no me quiere comer, ¿verdad? ¿Profe? No me querrás comer. No eres. No eres una mosca, ya te digo. Ya. A ver, Rosana. Rosana. ¿Cuál era su pregunta, profesor? No, a ver, ¿qué es lo que esperan del curso? ¿Qué es lo que se imaginan? ¿Qué es lo que ven en el curso? A ver, dígame. Bueno, aprender más de nuestra historia, ¿no? Ya, pero a ver, sí, van a aprender de la historia, sí, pero la historia no es la que le han contado en el colegio. ¿Ya? Por eso, es una historia que va a traer muchas preocupaciones a ustedes, ¿ah? ¿Ya? A ver, Diana. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Ay, yo muy contenta, siente dio su clase. ¿Ya? De su clase. A ver, voy a acercarme más a he entendido su clase y bueno, lo que quiero es aprender y tener parte de mí, depende de cada uno cómo actuamos que lo está dando, ¿no? Uh-huh. Y hay algún trabajito también que a la mano que va a aplicar, y eso es todo. Gracias. A ver, Zaida. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Dar gusto, profesor, de nuevo con usted. Seguimos. La historia es muy bonita, muy hermosa. A mí siempre me ha gustado desde niña, pero ahí por ahí. Pero la historia es descubrir muchas cosas.
en el camino que podemos descubrir, podemos diseccionarnos, podemos llenarnos de más sabidurías, aprender muchas cosas. Cada historia de Perú es distinta y creo que es bonito y seguir atenta a su clase, profesor, porque todas las historias y cada descubrimiento que a veces uno nosotros no sabemos, porque a veces siempre nos falta esa lectura, ¿no? Uh-huh. Y seguir adelante nomás, profesor. Gracias. Ya. Gracias. Adela. Adela. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo entré un poco tarde, pero igual, ¿no? Yo esperaría, ¿no? De la historia, quizás investigar a fondo, ¿no? Nuestro pasado. El presente cuesta igual porque siempre ahorita todo lo que está pasando, ¿no? En la política, el caso de la presidenta, ¿no? Del gobierno, todo lo que está pasando, igual siempre estar enterada, ¿no? Bueno, pues el futuro será pues los que vienen, ¿no? Nuestros jóvenes, los niños, ellos harán historia, profesor. Y es muy interesante investigar a fondo nuestros antepasados, ¿no? Cómo han vivido, ellos de qué se alimentaban, ¿no? Y cómo fue cambiando hasta la actualidad la ciencia, ¿no profesor? Investigar más, ¿no? De nuestra historia, ya. De nuestro país y del mundo también, ¿no? Muchas gracias. Gracias. A ver, la Les Caindira. ¿Por qué me he cortado el Dira? Ahí está. Sí, profesor, estaba con el audio apagado. Buenas noches. Bueno, yo creo que sería muy importante, ¿no? Conocer acerca de nuestra historia, los antepasados, cómo ha sido antes. También más que nada para informarnos, ¿no? Acerca de cómo fue nuestro Perú, cómo ha ido evolucionando, algunas cosas que tenemos que cambiar. También conocer más culturas y sobre todo para poder informarnos nosotros y más adelante brindar información confiable a otras personas también para que algunos, por ejemplo, cuando descubren las cosas, también que sean de fuentes confiables y así asegurarnos de que es cierto lo que nos estaban contando. Ajá, claro. A ver, Mileni. Profesor, también, por ejemplo, como dijeron mis compañeras, ¿no? También, por ejemplo, lo que está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, profesor, ¿a qué se deben muchos desastres, las fuertes lluvias que están habiendo, ¿no? Demasiado está feo, profesor, por acá. Y bueno, ajá, tratar de enterarnos, ¿no? Poco a poco, saber nuestro pasado, nuestro presente y también el futuro que nadie lo sabe, ¿no? ¿Cómo que nadie lo sabe? A ver, en la historia de Perú, si nosotros no sabemos el futuro que nos va a deparar, es porque nosotros no hemos leído la historia. No sabemos de la historia. ¿Alguien, por ejemplo, se puede imaginar que en 1919 entró de presidente del Perú don Augusto Bernardino Leguía? ¿Ya? Bueno, 1929, perdón. De 1919 a 1929. Y este fue un presidente que comenzó haciendo un gobierno bueno, luego dio un golpe de Estado. Y, oh maravilla, el gobierno de Leguía es igualito al de Alberto Fujimori. Fujimori hizo un gobierno tan igual como hizo Leguía. ¿Se dan cuenta? Y hasta acabaron igual. Claro, Leguía se murió en la cárcel.
Fujimori sigue ahí todavía. Sí, ¿ya? Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es la historia y no sabemos lo que ha pasado. Y un pueblo, una persona que no conoce su historia, está condenado a repetirla. ¿Ya? Entonces, este ciclo va a ser una bonita oportunidad para que nosotros hagamos investigación, hagamos, aunque sea por hobby, aunque sea, ¿ya? Yo ahorita les podría decir, hágame la historia de su vida, ¿ya? Investígueme la partida de nacimiento, investígueme, ¿ya? Pero no les quiero llenar con trabajo, porque, no, pero de verdad, un trabajo bonito hubiera sido eso, pero ya van a tener un montón de cosas que investigar los ensayos, ya los ensayos que van a tener que hacer, ya. Entonces, y hay otro trabajo más, ya. ¿Va a ser libre o nosotros podemos hacer, por ejemplo? No. El tema no es libre, ¿eh? El tema es ya está dado. Solamente falta dar nomás las pautas. Ya va a tener capacitación para hacer el ensayo, ¿ya? Ya se nos pasó la hora. Así que, felicitarla por haber estado esta noche acá conmigo. Que sigan en el instituto. Que de todas maneras ustedes van a salir buenas, ¿ya? Y van a sacar las mejores notas. Solamente póngale ganas, ¿ya? ¿Ya? No se quede. ¿Ya? Y ahí van a ver que van a triunfar, ¿ya? Chao, chicas. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, profesor. Gracias. Saludos, buenas noches. Gracias. Chao. Profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.